una gracia a pocos otorgada, la presencia de María Inmaculada, la divina presencia de su ser. Y la Virgen descendió al Tepeyac y dejó en la tilma de Juan Diego ese don enviado desde el cielo, una imagen que podemos venerar. A la Virgen morena y milagrosa, hoy cantemos con fervor, con alegría, y alabemos a Dios que quiso dar la presencia divina de María. A la Virgen morena y milagrosa, hoy cantemos con fervor, con alegría, y alabemos a Dios que quiso darnos la presencia divina de María. Y alabemos a Dios que quiso darnos la presencia divina de María.